Ostelve, Marina de Dènia i Sapristi són els guanyadors dels Premis CEDMA 2016 que s'han entregat després que el jurat valorara cadascuna de les candidatures que han presentat 7 associacions locals per a seleccionar les millors empreses de la Marina Alta. La presidenta del Cercle Empresarial de la Marina Alta i el secretari general han sigut els encarregats d'anunciar els noms dels premiats. Ha sido muy difícil la elección porque hay muchas empresas que pueden estar premiadas. Intentaremos a ver si poco a poco podemos ir ampliando el número de premiados cada año. En vez de 3, pues hacer 4 o 5 como hacíamos antes, porque se están integrando nuevas asociaciones y se están integrando nuevas empresas singulares, y con lo cual, pues posiblemente estudiaremos a ver, porque hay tantas empresas que pueden ser premiadas que al final pues es muy difícil tomar la decisión. Una de les empreses guanyadores ha estat Ostelve, un negoci de subministraments hostalers radicat a Benissa que està proposat per l'Associació de Lloguers Turístics. Este año está de enhorabuena porque celebra su 25 aniversario, así que bueno, de una empresa pequeña familiar se ha convertido en una empresa con una nave que seguramente pues esté 1000 metros cuadrados allí en el polígono de Benissa, con muchas dificultades después del incendio de la nave que tenían. Y bueno, pues le damos la más enhorabuena por esa elección y ese merecido premio. Marina de Dènia i Sapristi són les altres dues guanyadores. La primera promociona a Dènia i la Marina Alta a nivell nacional i internacional, i la segona és una agència publicitària. En comparación con la otra, pues a lo mejor no tiene esa trayectoria de tantos años, pero criterios para la elección han sido realmente que desde sus comienzos, que tampoco han sido fáciles para el puerto en sí y las empresas que a su vez están ahí instaladas, con las continuas acciones y actividades promocionadas por el puerto de la Marina, pues se ha hecho a nuestro punto de vista muy importante en el sector turístico. Sapristi se dedica a la publicidad y el marketing. Es una empresa que a lo mejor de carácter más, más joven que las demás, pero es uno menos importante dentro de sus categorías, de su sector, de la publicidad, del marketing. Pues ya ha cosechado bastantes premios en el sector de la publicidad. Y últimamente, bueno, solamente para nombraros el título de Ciudad Creativo de la Gastronomía por la UNESCO, los vídeos promocionales que se están viendo por todo el mundo a través de las redes, bueno, han sido fruto de la creatividad de Sapristi, y así lo ha considerado nuestro jurado, que es merecedora del premio. El director del port esportiu de la Marina de Dènia declarava que per a ells ha sigut un premi que els ha fet una gran il·lusió, ja que són conscients de la seva importància i portaven anys esperant-lo. Amb este guardó esperen arrencar amb força i poder complir les seues aplicacions de desenvolupament del turisme nàutic. Nuestro producto realmente es Dènia. Somos conscientes que nuestra promoción, nuestro trabajo es el de nuestra ciudad y el de nuestra comarca. Es lo que al final ha de conseguir atraer un gran número de turistas, de los que nosotros y todas las empresas que nos rodean, evidentemente, tenemos un gran porvenir. Estamos en una ciudad eminentemente náutica. Dènia creo que es la ciudad con mayor número de amarres por habitante de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, tiene un potencial extraordinario al que acabamos de llegar. Estamos dotados de unas infraestructuras envidiables. No hay muchos puertos en la ribera mediterránea que puedan contar con un abanico de amarres tan amplio y con un número de servicios tan potentes. En maig se celebrarà la 9ª edició del Saló Nàutic i la última setmana de juny una prova del campionat de motos aquàtiques. El compromiso está firmado por nuestra parte.
los organizadores que tienen la titularidad de la prueba ya lo han cerrado con nosotros y ellos estaban trabajando en todo el tema de la financiación de la prueba. Por lo tanto, nuestro trabajo ya está hecho, se hizo con éxito, hemos conseguido que la prueba se haga aquí, falta que los organizadores ya consoliden económicamente el tema y, si todo va como está previsto, la última semana de junio se celebrará en Denia y dentro de Denia, en nuestra instalación, pues el campeonato, una manga del campeonato del mundo de velocidad de motor de agua. Es espectacular. Nosotros vamos a facilitar el acceso a todo el mundo para que puedan disfrutar tanto los de Denia como los de fuera de Denia que quieran venirnos a visitar de ese acontecimiento único. El día 3 de març es celebrarà la gala que tindrà lloc a l'hotel Denia Marriott La Sella, on acudiran nombrosos empresaris de la comarca i representants polítics d'àmbit autonòmic.